En el clima fresco y húmedo de la península olímpica en el estado de Washington de los Estados Unidos, hay una gran cantidad de cálidas conversaciones sobre el viejo desarrollo, el antiguo bosque. Y mientras más se oyen los argumentos, más se da uno cuenta de que a ciertas personas los árboles no les dejan ver el bosque. Lamentablemente, gran parte de la discusión gira alrededor de una especie, el búho manchado del norte. Y esta es el ave de la que hablaremos, una de las más preciosas del mundo. El búho y el maderero. Esta magnífica comunidad de plantas se desarrolló después de la última edad de hielo hace alrededor de 10.000 años. Gran parte de ella es bosque húmedo. Y como el bosque húmedo del Amazonas está desapareciendo rápidamente, al Brasil se le critica con toda razón, entre otros, por los americanos, por haber destruido 15% del bosque amazónico, gran parte del cual ha sido convertido en tierra de labranza. Los Estados Unidos han destruido 87% de su propio bosque húmedo, la mayor parte durante el presente siglo. La mayor parte de la tala aquí en el oeste no ha sido para crear tierra laborable, sino para obtener dinero. Desde mediados del siglo pasado, cuando los pioneros llegaron por vez primera, este bosque ha mantenido a una comunidad creciente y ha proporcionado no solamente trabajo y un modo de vida rudo al aire libre, sino también recursos para edificar las escuelas y colegios del estado durante los últimos 100 años. Pero durante 10.000 años ha mantenido una comunidad de animales, 160 especies que dependen de él para su vida. Uno de ellos es el búho manchado, y este ha llegado a ser el símbolo de todos los demás, un indicador de la salud del resto y del bosque. No se trata simplemente de los animales o de los árboles. El antiguo bosque es una entidad en sí misma, cuya belleza es evidente, pero cuya complejidad apenas ahora comienza a ser comprendida. De todo esto es muy poco lo que queda, y la mayor parte de lo que perdura está para la venta. Casi todos los árboles que quedan fuera de los parques nacionales están en tierras que pertenecen al estado de Washington o al gobierno federal. Estos dos propietarios públicos venden la madera para tala. En 1988 y 1989, a través de una serie de mandatos legales, los conservacionistas lograron detener casi completamente la tala en los antiguos bosques públicos. Quisieron que el búho manchado fuera declarado una especie amenazada. Si lo hubiera logrado, cualquiera que trastornara su hábitat estaría violando la ley. Los sentimientos estaban tensos en la ciudad de Fork el 4 de julio. ¿Quieren ver algo, muchachos? Este es un muchacho maderero. Él no es una especie en peligro, tampoco lo soy yo. Vayan allá y bajen ese avión si quieren solucionar el problema. Tanto los búhos como los madereros necesitan enormes extensiones de bosque para poder sobrevivir. Durante los últimos 100 años, los madereros han tenido la de ganar, talando acre tras acre, un bosque que a los pioneros les debió parecer interminable. Ciertamente que es un bosque húmedo, pero no busquen en él loros ni monos.
Este es un bosque húmedo de la zona templada dominado por enormes coníferas como el pino Douglas, el cedro rojo, el abeto y la pícea. Está regado por 12 pies de lluvia al año. Hace 100 años este bosque se extendía sin interrupción desde California al sureste de Alaska. Algo de él queda aún, especialmente en el norte, en gran parte porque la gente aún no ha llegado a talarlo. Pero en la península olímpica no es mucho lo que queda. La mayor parte de los parches que se pueden ver en el centro son tierra federal, especialmente el Parque Nacional Olímpico. Este nunca será talado. Desde afuera del parque se tiene una vista maravillosa. ¡Hola! Precioso. Estas son las montañas olímpicas y este es el Parque Nacional Olímpico. Desgraciadamente no todo está cubierto por los antiguos bosques del búho manchado del norte o los bosques de que hablan los madereros del Pacífico Occidental. Se puede ver que gran parte de esto es roca desnuda y hielo. Más allá una zona alpina amplia, bosque alpino y el verdadero bosque antiguo que está en disputa comienza en la marca de 3.000 pies y se extiende de ahí en adelante. Y aquí estamos. De este millón de acres, alrededor de 250.000 son realmente bosque antiguo. Hay más o menos otros 100.000 marcados alrededor del parque, en lo que queda del Parque Nacional y en tierra del estado. No se trata simplemente de los árboles gigantes, magníficos como son, sino de toda la estructura de la vegetación. En la parte alta están las agujas de las coníferas fijando la energía solar, pero en estas ramas hay muchas comunidades de musgos y de líquenes. Algunos de estos líquenes hacen algo muy especial. Son una fábrica química que fija el nitrógeno de la atmósfera y fabrica fertilizante de nitrato que más adelante caerá al piso del bosque. Más abajo, en los tallos de muchos de estos árboles, hay otras comunidades complejas de musgos, hepáticas y líquenes, cada cual haciendo su propio papel en la complejidad del bosque. Y llegamos al nivel del suelo. Cantidad de árboles, arbustos y hierbas, alimentación ideal y suficiente para el venado de col negra y aún para el gran alce olímpico. Y hay una cobertura completa en el piso del bosque de musgos y hierbas, todos protegiendo el sistema de capas, protegiendo el suelo de la erosión y de la disolución por la lluvia. Y se ven los líquenes, aquí hay uno de ellos, que a veces caen, llenos de nitrógeno, fertilizan el piso del bosque y el suelo. Desde luego, abajo hay capas y capas, todas tienen una función muy especial. Y mientras todo el sistema permanezca intacto, los árboles continuarán creciendo, generación tras generación. Generation after generation. Los líquenes, en un típico bosque antiguo, contienen 2 kilos de nitrógeno por acre. No es solamente un fertilizante pendiente esperando para caer. También es una rica fuente de alimento para quien quiera llegar a los árboles y consumirlo. Desde luego, hay un animal así. Es la ardilla voladora, que es uno de los principales animales de presa para el búho manchado. No se encuentran grandes comunidades de líquen, sino en árboles que tienen por lo menos 200 años de edad. Hasta ese momento, los árboles han venido sacando nitrógeno del suelo y devolviéndolo muy poco. Pero una vez que los líquenes crecen, alimentan el piso del bosque, a la vez que sirven de alimento a las ardillas. La ardilla no es simplemente un consumidor, sino un enlace fundamental en el funcionamiento del bosque. Cuando consume líquenes, se puede decir que está retirando su paga. Aunque otras partes de su oficio son también bien pagadas. Esto vendrá más adelante. Hace sus nidos en la madera vieja, generalmente en troncos muertos o raigones, como los madereros los llaman. Los musgos y los líquenes de las ramas más altas constituyen el material perfecto de acolchonamiento para sus camadas de crías.
Cuando la madre sale a buscar comida, las crías quedan completamente seguras en sus nidos, 50 pies o más por encima del piso. Las ardillas voladoras en realidad no pueden volar, pero usan una falda de piel entre sus miembros anteriores y posteriores para planear de un árbol a otro. Para remontarse, tienen que trepar nuevamente. Los madereros van al bosque antiguo como una fuente de valiosa madera, y los conservacionistas admiran su belleza y su valor como un laboratorio viviente. Ambos tienen razón. Un punto en el que difieren es en su actitud en relación con los árboles muertos. Estos tocones viejos y podridos no sirven como madera y son peligrosos para los madereros. Se tropiezan sin darse cuenta. Los madereros los llaman defectuosos, pero un trepador de árboles pardo lo considera su hogar. La madera podrida y húmeda y una camada blanca de hojas es un hogar ideal para las salamandras. Aquí las hay de dos clases, la salamandra de Oregón y la salamandra de dedos largos, que realmente solo prospera en las profundidades del bosque. Los árboles pequeños también tienen su utilidad. El bosque viejo es una combinación de árboles de todas las edades. Los nuevos crecen para llenar los vacíos que dejan los viejos árboles que han caído. Estos pájaros carpinteros peludos están viviendo en un joven abeto muerto que probablemente habría durado 700 años si hubiera sobrevivido. Pero sus raíces se ahogaron cuando otro árbol cayó y taponó un arroyo. Pronto caerá también y se pudrirá lentamente en el piso del bosque, devolviendo los alimentos que utilizó tan brevemente. El ciervo de cola negra que se alimenta en los claros probablemente ha impedido el crecimiento de centenares de renuevos que esperaban su turno para llenar una brecha tan pronto como un árbol grande cayera. Algunos de ellos son árboles de hojas anchas que no tienen futuro a largo plazo en el bosque, pero que contribuyen en forma muy importante al sotobosque. Todo el sistema es abastecido continuamente con agua, cantidades de agua. Entre junio y diciembre generalmente llueve más de 12 pies de agua. La hermosa reserva forestal en el valle del río Hawk, parte del Parque Nacional Olímpico, es un buen sitio para observar una porción inesperadamente importante del sistema húmedo que se descompone. Cuando uno está aquí sentado entre millas y millas de estos magníficos árboles, se tiene una impresión completamente equivocada, pues se comienza a pensar que el sitio es absolutamente perfecto para el crecimiento de los árboles. Un suelo maravilloso, alimentos en cantidad, todos esperando que los árboles se levanten y crezcan. Pero hay algo que obliga a dudar y que dice, vamos, esto no está bien. Se trata de los leños nodriza. Son trozos de madera que han caído al piso del bosque y que han comenzado a descomponerse. Tal vez un nombre mejor sería troncos cochecillos de niño. Un cochecillo lleno de árboles bebés y aquí están, abetos y píceas. Crecen mucho mejor en cada lado del cochecillo, donde el proceso de descomposición continúa y hay una bonita alfombra húmeda de musgo y todo está perfecto para ese propósito. Desde luego, se están alimentando con los nutrientes que salen del tronco nodriza que se está descomponiendo. Ahora, si no me creen que estos nuevos árboles son los que van a formar el nuevo manto, todo lo que tienen que hacer es mirar alrededor a los otros grandes árboles. Vaya, adquieren características fantásticas cuando se asientan sobre el tronco nodriza. Y lo otro es, miren al piso del bosque porque allí no hay en absoluto árboles pequeños. Para probar este punto, allí nomás podemos ver lo que sucede en aproximadamente 250 años. Allí lo tienen, una columnata de árboles. Hace 250 años no había reforestadores de ninguna clase que los sembraran en hileras rectas. Esto es completamente natural. Dos árboles nodrizas han caído y los árboles jóvenes han crecido en estos troncos. Allí pueden ver los restos de una nodriza, todavía descomponiéndose y cumpliendo su oficio, proporcionando nutrientes al nuevo ciclo forestal. Puesto que en este lado la nodriza ha desaparecido casi completamente, y allí se puede ver la forma de las raíces de los árboles jóvenes, formando arcos sobre el sitio en donde estaba el tronco nodriza, un tronco que prestó casi 1000 años de servicio al bosque, primero estando erecto durante 700 años, después yaciendo en el piso del bosque. Así,
Si se les da la oportunidad, los árboles se convierten en árboles y estos nuevamente en árboles. Pienso que la vieja nodriza debería sentirse orgullosa al mirar los frutos de su trabajo. Sin estos árboles caídos, todo el bosque sería el perdedor. Los alimentos de los troncos caídos alimentan hongos y helechos, y los esqueletos huecos de árboles proporcionan abrigo para toda clase de familias. Los ratones están en la misma posición que las ardillas voladoras, como alimento para los búhos y como intermediarios o distribuidores de una parte vital del sistema forestal. La ratona madre convierte los hongos en leche para alimentar a su camada. Y el destino de la mayor parte de ella es el de tomar un sitio en la cadena alimentaria. Pueden convertirse en alimento para el búho, pero son animales de presa profesionales. Tienen una elevada tasa de reproducción y grandes familias, con el fin de asegurar que su población permanece por lo menos un paso adelante de los hambrientos búhos. En el siguiente nido, las crías tienen una semana de edad. Cuando se piensa que un búho manchado consume diariamente su propio peso en alimentos, más de un kilogramo, se puede entender por qué los ratones tienen que reproducirse tan rápidamente. Todo pasa tan rápido en el mundo de los ratones. Tienen que salir continuamente para almacenar alimentos, para tener leche suficiente para sus bebés. Al fin sucede lo inevitable. El ratón ciervo es sustento esencial para el búho manchado. Pero al paso que ocupa su sitio en el gran ciclo de las cosas, deja un regalo de despedida al bosque. Sus excrementos, como los de la ardilla voladora, contienen semillas de nueva vida. No son árboles, pero sí algo igualmente importante. La clave en el misterio de los ratones y de las ardillas son las trufas. Cuando el manto de la noche cubre el antiguo bosque, las ardillas voladoras planean desde los árboles. Husmean y huelen por todo el bosque en busca del delicado aroma, a veces como de carne, o de ajo, o de pez que señala la trufa. Un hongo corriente nunca es tan delicioso. Las trufas juegan un papel vital en la ecología del bosque antiguo. El doctor Dan Lowma, de la Universidad del Estado de Oregon, es el experto local. Me encontré con él cuando buscaba una trufa. Es más fácil encontrarlas en el departamento de alimentos de Arrowhead. Vamos, Dan. Percibo un olor maravilloso, dulce, terroso. ¿Serán las trufas? Bueno, generalmente busco en donde los mamíferos pequeños han excavado. Desprenden estos olores y los mamíferos pueden encontrarlas mejor que nosotros. Si miramos a un mamífero pequeño excavar aquí, estás haciendo trampa. Aquí es donde la ardilla estaba. Bueno, si quieres encontrarlas, tienes que pensar como una ardilla y mirar alrededor y comenzar a cavar. A veces no las sacan todas. Esta vez estamos afortunados. Aquí hay algunas trufas. ¿Pero por qué este olor tan dulce? ¿Por qué un hongo se toma el trabajo de hacerse encontrar de manera que las ardillas vengan y se lo coman? Desde luego, las esporas tienen que ser dispersadas por alguien que se las coma, puesto que están subterráneas. Las esporas no pueden volar por el aire, de manera que las trufas exhalan este fuerte olor y las pequeñas ardillas vienen, las encuentran, salen y defecan. Y allí las esporas pueden comenzar con una nueva raíz e iniciar una nueva colonia. Tú eres el experto. ¿Puedo probarla?
Ciertamente. Felicito a la ardilla. Algunas de ellas son bastante fuertes y picantes. No puedo garantizar nada sobre esta. Aquí por fin está el eslabón entre los ratones y las ardillas y el bosque. Esparcen esporas de trufa en sus excrementos y las esporas crecen en una red de pequeños tubos alrededor de las raíces de los árboles. Los cirillos blancos y pilosos recogen agua, nitrógeno y minerales del suelo y los pasan a las raíces de los árboles. En compensación, el hongo toma del árbol algo de azúcar que no puede fabricar por sí mismo. Después produce trufas, como papas pequeñas, y espera un ratón o una ardilla que las desentierre. Sin el hongo, el bosque no podría crecer ni la mitad de bien. Los alimentos se conservan en forma segura dentro de los tubos de los hongos. Y en otra forma serían lavados por el agua, lo que dejaría a los árboles agotándose en las piedras desnudas. El producto de este sistema maravillosamente eficiente es la madera blanda y de grano fino de los árboles más rectos y más altos que se puedan encontrar. Los árboles crecen casi 200 pies y a la edad de 400 años son perfectos para el búho. Y en la cúspide de su valor comercial, también son perfectos para los madereros. Este es el bosque antiguo como ha permanecido durante 10.000 años. Todavía permanece de él un pequeño fragmento. La mayor parte de lo que permanece del bosque pertenece no a individuos o compañías. Ellos lo talan todo, sino al pueblo americano. Son tierras públicas, como los bosques del Amazonas. Las tierras públicas en los Estados Unidos pertenecen bien a la nación o a los estados individualmente. Oficialmente, el uso de los bosques nacionales incluye la recreación, el pastoreo y la protección de las fuentes de agua y de la vida silvestre. En la práctica, su uso principal aquí en el noroeste pacífico ha sido para proporcionar madera. Los bosques de propiedad del Estado también están para la venta. Son los que pagan las escuelas, los colegios, etc. Desde luego, entre los principales troncos están los tocones viejos y muertos, como aquellos en donde vive el trepador de árboles. Pero para un administrador de bosques como Jack Sacardo, esta madera defectuosa es algo que hay que eliminar. Primero se va a retirar la madera más vieja porque es en esta en donde estamos perdiendo valor. La situación normal de la madera vieja aquí en la península es la de que 30 a 40% es material defectuoso. Cada año que pasa, perdemos más y más de este material. Este es el enfoque tradicional de cosechar y sembrar a la silvicultura, en el cual se considera los árboles viejos como prácticamente inútiles. La mayor parte de los modernos silvicultores están en desacuerdo y también lo están todos los conservacionistas. Un tronco como este o cuando cae al piso del bosque como un leño caído es realmente la clave para el bosque antiguo. Sirve de hogar a una increíble comunidad de vida silvestre, desde los búhos manchados y los pájaros carpinteros hasta los osos y las martas que tienen su hogar en las cavidades huecas y en las áreas descubiertas de esta clase de árboles. Las martas del pino, parientas menores de la marta, necesitan árboles viejos, especialmente tocones como abrigo y como campo de caza. Pero todo está para la venta. En una de las subastas regulares de madera en Fork, hablan en voz baja, pero en cifras elevadas.
is ITT Rainier, bids $2,200,182. Por 85 acres de bosque antiguo, vendido. Y el próximo lote, 130 acres de árboles antiguos. ITT Rainier bids $1,030,000. Fall River bids $1,040,000. ITT Rainier bids $1,050,000. Los árboles vivos son vendidos en donde están, después los tumban. De aquí podemos ver todo, bosque como se le llama, un parche de lotes de árboles de diferentes edades. Ahora lo más interesante son los trocitos oscuros, porque este es bosque antiguo y es en el bosque antiguo en donde el búho vive. A través de los claros abiertos entre los grandes árboles puede volar fácilmente y cazar su presa. El búho puede vivir bien, en la cima de su cadena alimentaria, en donde las trufas y los líquenes alimentan a los ratones ciervos y a las ardillas voladoras. Para levantar a su prole necesita una cantidad de espacio en donde cazar. El experto en búhos en la península olímpica es Eric Forsman, quien ha venido estudiando el búho durante 20 años. Su área de estudio cubre más de un cuarto de millón de acres de bosque nacional y contiene alrededor de 35 parejas de búhos manchados. Puede aún llamarlos en su propio lenguaje. La segunda vez su llamada, ¿de dónde estás?, es contestada por el búho hembra. La mayor parte de las parejas de la península tienen coberturas en áreas de 5 a 8 mil acres. En sitios muy fragmentados, a veces encontramos áreas aún mayores, de manera que algunas parejas tienen coberturas de más de 20.000 acres. Una hembra que teníamos aquí en radio tenía una cobertura cercana a los 30.000 acres. De manera que si ha habido cierta cantidad de tala, habrá fragmentación del bosque antiguo y los búhos todavía podrán permanecer. Pero ¿hasta qué magnitud de áreas? Hasta cierto límite, en determinado punto, parece que las áreas están tan fragmentadas que los trozos de bosque quedan tan aislados en este mar de cortes y bosque jóvenes que el búho simplemente abandona el sitio y muere o se traslada a otra parte. Eric Forsman ha encontrado que los búhos son muy mansos simplemente porque no están acostumbrados a ver gente. Los indios locales nunca se aventuraron lejos en el bosque y cuando llegaron los madereros fue para cortar los árboles de manera que alejaron los búhos. Solo uno de cada 10 polluelos crece hasta la edad adulta, pero estas aves viven largo tiempo, de manera que uno de cada 10 es suficiente para mantener la población. Colocándole bandas y siguiéndolos por radio, ha aprendido mucho sobre lo que ellos necesitan del bosque. Los búhos necesitan bosque antiguo para protegerse de la lluvia y del calor del verano, así como un sitio para conseguir alimento. Pero sobre todo necesitan árboles grandes y viejos para hacer sus nidos. Muchos de ellos anidan en las cavidades que quedan cuando se cae una rama, y estas cavidades deben ser bastante grandes. Los árboles jóvenes simplemente no son lo suficientemente grandes para proporcionar huecos de tamaño apropiado. Eric Forsman ha demostrado que el único hábitat que puede sostener al búho y proporcionarle los medios de levantar una familia es un área suficientemente grande de este tipo de bosque. Pero es precisamente este hábitat el que sostiene a un maderero y le proporciona los medios de levantar una familia. Lamentablemente, estas dos especies no pueden compartir el bosque.
Una vez que los madereros lo han utilizado, los búhos no lo pueden hacer. El bosque se ha ido. Los acres que fueron vendidos por el Estado en subasta no tienen valor comercial en su estado actual. Es la sierra de cadena y una enorme grúa lo que comienza el meteórico ascenso en su valor. ¿Qué le pasa a la madera una vez que ha sido talada? Allá está en el otro lado del valle esperando ser arrumada, es decir, retirada. Y entre el amarre en este lado y el poste en el otro hay más de una milla de cable que va a levantar suavemente los troncos y a movilizarlos para cargarlos en las plataformas. Una operación inmensa y costosa. He visto bosques en diversas partes del mundo, pero esta es una instalación impresionante. ¿Qué clase de bosques están cosechando aquí? Bueno, estamos cosechando lo que considero como primer desarrollo y puede llegar hasta 300 años o más. A la gente le gusta considerarlo como bosque antiguo, pero a mí me gusta llamarlo el primer bosque. Muy bien, con todos estos nudos, ¿cuánto vale este tronco? Mirando este tronco, creo que alcanza a dar 300 o 400 pies de volumen comerciable, y esto hace que el precio de esta pieza en particular llegue a unos $100. Bueno, si esto fuera cedro, ¿cuánto valdría? Hay que tener en cuenta que en esta venta el cedro salió $600 por 1000 pies de tabla, lo que haría que esta pieza valiera alrededor de $200. Ahora todo va al aserradero, que es donde los precios suben. Eso es cierto, una vez que llega al aserradero es muy diferente, porque el comprador de esta madera puede escoger venderla a los aserraderos domésticos en el extranjero, a los mercados del Japón y de Corea, y algunos de estos mercados están pagando muy buen dinero por esta clase de material. Es ilegal exportar madera federal, es decir, del bosque nacional. Los troncos en este muelle de exportación provienen de bosques que pertenecen al estado de Washington. Su venta es la que produce recursos para las escuelas y colegios. Pero la exportación de los troncos es una causa importante de desempleo local. Estamos cortando entre 60 y 100 mil acres de árboles al año en el noroeste pacífico. Y de cada 4 troncos, uno es exportado desde esta región. Este tronco nunca ve un trabajador local, nunca ve un aserradero local, nunca ve una sierra local. Estos troncos son no solamente un tesoro del noroeste, sino un recurso nacional e internacional. Otros países alrededor del mundo que están cortando árboles como estos prohíben su exportación e insisten en que sean aserrados a nivel local. Los Estados Unidos son el mayor exportador de madera sin aserrar en el mundo. Cuando exportamos estos troncos crudos, los Estados Unidos están actuando como un país del tercer mundo. El Departamento de Estado de Recursos Nacionales está obligado por ley a mantener el ingreso del bosque del Estado para escuelas, etc. Hace 100 años esta era una política ilustrada. Pero ahora, cuando los viejos árboles están acabando, se está presentando un problema. Se dice que los árboles que aún quedan en tierras federales y estatales apenas durarán otros 15 años. Una de las varias actividades de trabajo intensivo que están terminando es la quema de ramas para eliminar vástagos y ramas después de que se ha retirado la madera. Esto reduce el riesgo de incendios accidentales más adelante. También se supone que elimina plagas y enfermedades y que prepara el terreno para replantar. Estas imágenes les pueden recordar algunas de las horribles escenas del bosque húmedo amazónico. Pues bien, los Estados Unidos están aserrando sus bosques 2 veces más rápidamente de lo que el Brasil está destruyendo los suyos. El replanteamiento organizado en realidad no comenzó sino hacia 1940. Antes simplemente cortaban los árboles y se iban. En un periodo de 60 o 70 años habrá aquí una cosecha de árboles que proporcionará trabajo a las familias que vivan en el área.
Lo que no proporcionarán será hogar o alimento para ninguno de los animales del antiguo bosque. A diferencia del antiguo bosque, una plantación de 50 años es un sitio melancólico y silencioso. Me hace sentir en mi casa, como en una plantación de la Comisión de Reforestación en Inglaterra. Fíjense, los árboles están creciendo mejor y más rectos, pero este es un bosque húmedo. No hay una estructura vertical, no hay líquenes que cuelguen para fijar el nitrógeno. Y como es una capa cerrada, no llega mucha luz al piso del bosque. Parches de musgo y el curioso parche de plantas de flores, pero no mucho más. Pero hay una cosa buena, cantidades de madera en descomposición, que fue dejada del último corte y que debe haber ayudado al reciclaje de los nutrientes. ¿Pero qué pasará la próxima vez? Todos son árboles buenos y rectos, de manera que todos se van a ir y no quedará nada. Otra consecuencia inoportuna de la tala de tanto bosque antiguo en Norteamérica ha sido la llegada al occidente de un búho forestal del oriente. Es el búho listado. Es más grande que el búho manchado, pero tiene la misma dieta y los mismos requisitos de anidación. La tala de los bosques en el oriente envió al occidente a algunos búhos listados sobrevivientes, de manera que ahora están invadiendo el país de los búhos manchados. En la actualidad, el búho listado parece ir aumentando en la medida en que declina el búho manchado. Pero si mucho más bosque antiguo es reemplazado por plantaciones, ninguna de estas especies forestales tendrá en dónde anidar. Pero no es necesario que sea así. Este es bosque antiguo, aunque no lo parezca. Es bosque antiguo joven, apenas tiene 70 años. Una tempestad de 1921 tumbó la mayor parte de los árboles y estos son los que crecieron de nuevo. A diferencia de un corte, tiene cantidad de troncos en descomposición que funcionan como nodrizas para la nueva generación, lleno de tocones muertos y unos pocos grandes árboles viejos que sobrevivieron a la calamidad. Estos parches de antiguo desarrollo joven proporcionan un modelo de cómo la forestación podría hacerse en el futuro. Cierta forma de tala selectiva, como se practica actualmente en muchos países del tercer mundo, podría dejar más árboles en pie y más material para descomponerse en el piso del bosque después de que los madereros se han ido. Mientras no haya un cambio en la forma como se financia la educación, los jóvenes locales necesitarán algún ingreso proveniente del bosque, pero los jóvenes búhos locales también necesitan el bosque para su educación. Un pedazo de terreno como este puede abastecer a una familia de búhos manchados. Lo que cuenta es la variedad, la diversidad del bosque, aun si la mayor parte de los árboles solo alcanzan a tener 70 años. Fuera del bosque antiguo hay pedazos de terreno similares que han sido resembrados desde que fueron talados al mismo tiempo. No tienen árboles viejos, de manera que no les sirven a los búhos y los madereros también los detestan. Los árboles pequeños son peligrosos. Se reclinan uno sobre otro en lugar de caer limpiamente y después se quiebran en montón. Sin embargo, si pudieran ser utilizados, reducirían la presión sobre el bosque antiguo. Bill Herman es un maderero que ha reflexionado bastante sobre la manera de beneficiar estos árboles espigados. Nos vemos forzados a cosechar los árboles a una edad temprana. Cuando aún no están maduros, tenemos que aprender a utilizar estos árboles pequeños. Deberemos cambiar nuestras técnicas de recolección. Va a ser una operación mucho más mecánica de lo que fue en el pasado. Los árboles son más pequeños y mucho más peligrosos de manejar. Si usted va a manejar 1,000 troncos por día, la frecuencia de estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado será mucho mayor. De manera que lo más seguro será colocar un hombre en una máquina, darle una cabina, ponerlo cómodo y dejarlo hacer su trabajo en la forma que pueda. Las máquinas de Bill Herman indican la manera de hacer uso de esta madera pequeña mientras esperamos que crezcan las plantaciones más organizadas. Supongamos que utilizamos el material pequeño y protegemos los árboles antiguos que quedan.
¿Cuáles son las otras posesiones del viejo bosque? Bien, aquí hay una, el gran Alce Roosevelt u Olímpico. De hecho, es un activo en más de una forma. Este magnífico ciervo come trufas y sabemos que esto es bueno para el bosque. Pero ¿cuál es su valor comercial? Antes de lanzar un ladrillo a la pantalla, recuerde que la cacería es una gran cosa en los Estados Unidos. La gente está dispuesta a pagar enormes cantidades de dinero por la posibilidad de disparar en el monte. Con una administración adecuada, no produciría un perjuicio duradero a las especies. Recordemos que sus depredadores naturales, como los osos y los leones montañeses, en la actualidad son muy escasos. La cacería y sus servicios complementarios pueden reportar dinero para ayudar a los programas escolares y justificar que la gente proteja los bosques. Algunas personas les dirán que el alce y el ciervo medran en los claros. Esto es cierto, pero en el verano, cuando allí encuentran cantidad de hierba y de renuevos para comer. Pero en el invierno necesitan el bosque tanto para refugio como sitio para comer. Afuera su alimento está cubierto de nieve helada. En el viejo bosque hay una gran variedad de cosas para comer. De manera que vale la pena proteger los árboles para proteger el alce, como fuente de ingreso. No está muy lejos sugerir que uno y otro deben ser protegidos por sí mismos, no cuando se habla a la gente que siente que su trabajo y sus escuelas están amenazados. Hay otro aspecto relacionado con la economía de estas tierras forestales, y es el que tiene que ver con la pureza del agua. Nada hay en el bosque natural que contamine el agua, de manera que estos ríos sostienen prósperas pescas comerciales y atraen pescadores deportivos de todo el mundo. Ahora vienen con su familia de manera que se ha desarrollado una floreciente industria del turismo, que emplea tanta gente como la misma industria maderera. A menudo se sugiere que la respuesta es el turismo, pero tenemos que confrontar el hecho de que a los madereros les gusta su trabajo como medio de vida y además necesitamos la madera. Este es el festival anual de madereros en Fork, que tiene lugar en julio, durante parte de la precipitación anual de 12 pies de lluvia. Esta es gente que se siente orgullosa de su trabajo y orgullosa de las habilidades con que practican en el bosque. Algunos de ellos son madereros de tercera o cuarta generación. No aceptan con amabilidad que se les diga que empaquen y dejen a los árboles solos. Para algunos como Pete Horn, cuyo bisabuelo taló el bosque en donde ahora está Seagull, traspasar su oficio a su hijo es un deber importante, y en realidad disfruta de su trabajo. Cada día es un paseo. Estamos en el bosque, los pájaros gorjean, hay pequeñas ardillas que corren por aquí y por allá y no las podemos alcanzar. Hay gente que nos dice que estamos cortando el último árbol y esto es basura, porque volverán a crecer. Supongamos que se cierra esta industria maderera durante 20 años, ¿cómo voy a traspasarle mi oficio a mi hijo? ¿Cómo le voy a enseñar a tumbar aquel árbol cuando ahí hay una línea eléctrica? Aquí la casa de una persona. Aquella propiedad es ajena y no la podemos golpear. La verdadera amenaza a la industria maderera es la mecanización y la exportación de troncos enteros. Pero esta es una amenaza difusa, casi abstracta. Es más fácil echarle la culpa a los conservacionistas y a sus mandatos legales. Los madereros organizaron demostraciones masivas y obtuvieron una respuesta variada en las ciudades.
Pero en las poblaciones pequeñas recibieron un apoyo sólido, basado en su mayor parte en la idea de que sin la tala tradicional del bosque antiguo, la comunidad será nada, una ciudad fantasma. La cruz erigida por Colin King en Fork expresa su desesperanza. La cruz representa lo que le va a pasar a nuestra comunidad y a sus familias. Tenemos que tener suficiente madera para tener un rendimiento sostenido durante 70 años. De lo contrario, no tendremos una comunidad. No puedo levantar mi generación, mi familia no podrá ser levantada aquí, ni mis nietos. Tenemos que tener ante nosotros un abastecimiento de madera para toda la vida. Algunos de los batereros se ven a sí mismos como una especie amenazada, y muchos de ellos están dispuestos a luchar aún los más pequeños. En el desfile del 4 de julio había consignas de un lado al otro de la calle. En su preocupación por el trabajo de sus padres, olvidaban a los padres de los búhos y a sus oficios. Aún hoy, donde los antiguos bosques han sido gravemente fragmentados, algunas parejas permanecen si pueden encontrar suficientes árboles grandes para hacer sus nidos. Aún árboles individuales, si son suficientemente viejos como para tener líquenes creciendo en ellos, pueden ser vitales para las ardillas voladoras, así como para los búhos. El bosque replantado nunca llegará a alcanzar 200 años y nunca desarrollará líquenes ni producirá grandes árboles muertos en donde tanto los búhos como las ardillas pueden hacer sus nidos. Desde luego, se puede decir que las ardillas voladoras no tienen importancia. Son animales comunes, después de todo, no amenazadas como el búho. Pero ellas alimentan a los búhos, y no olviden su papel, el diseminar las trufas que mantienen creciendo el bosque. Las ardillas necesitan a los árboles y estos necesitan a las ardillas. Por encima de todo, el antiguo bosque necesita del tiempo, y tiempo es lo que la comunidad de madereros no tiene en cantidad suficiente. Hablan de sostenimiento, lo que significa hablar solo de lo que el bosque puede economizar. En 15 o 20 años estará listo el primero del segundo crecimiento de lo plantado hacia 1940. Si la industria maderera puede llenar el vacío hasta entonces, no con el antiguo bosque, sino con bosque secundario, tal vez con ayuda de la tecnología en pequeña escala de Bill Herman, el sostenimiento sea posible, si no sacan la madera más pronto de lo que crece. La última noticia es que el 23 de junio de 1990, ¡hurra!, el búho fue declarado especie amenazada, y la cantidad de bosque antiguo para venta de madera fue reducido a la mitad. La investigación ha comenzado a encontrar maneras de beneficiar la madera, no perjudicando la ecología mientras los árboles jóvenes crecen. La tala de los árboles viejos no se detendrá allí, pero parece que lo que ha quedado del bosque tendrá un futuro más seguro. Los anillos de este abeto gigante nos cuentan mucho sobre el ambiente pasado de la península olímpica. Ahora, si fuera a permanecer vivo en el bosque, también registrará lo que va a pasar en los próximos y cruciales 15 años. Creo que si la fórmula de sostenimiento sale adelante, y no tenemos la más leve idea de si esto es posible, Forks continuará siendo no solo la capital maderera del mundo, sino la capital mundial del búho manchado.
Parece que todo este aire cálido puede alcanzar a grandes alturas, llegando a proteger la madera y los árboles, y al amado y viejo búho manchado, que ha volado en el bosque durante todos estos años, sin tener la menor idea de todo el alboroto que se ha armado a su alrededor.